Comenzamos la jornada de hoy con el desafío entre los marineros de Seattle y los medias blancas de Chicago, que terminó en empate a 2 carreras en 7 entradas. En el mismo se dio la jugada más espectacular del día, cuando los marineros le facturaron un triple play al equipo de Chicago. Sucedió en el final de la quinta con el partido empatado a 2 carreras. En el cajón de bateo hizo presencia el cubano José Pito Abreu con las bases llenas y sin out. Ante un envío del lanzador Domingo Tapia, Abreu conectó rodado por tercera, el antesalista tiró a la goma para forzar el primer out y el receptor rápidamente devolvió a primera para sacar a Pito. El corredor que se encontraba en segunda siguió para el plato y fue puesto out por certero tiro a home. En definitiva, por los medias blancas, Pito Abreu, bateando como tercero en la alineación y defendiendo la primera base, se fue de 3-0 y solo trascendió en el desafío por la jugada mencionada anteriormente. Moncada, por su parte, finalizó el partido de 2-1 con una anotada iniciando el juego tras recibir base por bolas. Precisamente, otra nota curiosa del partido fue el enfrentamiento entre Moncada y su coterráneo, el zurdo guantanamero de los marineros, Roenis Elías, saliendo Moncada como vencedor al conectarle hit, aunque a decir verdad fue más por su rapidez que por la fortaleza del batazo. Por los de Chicago también vio acción Luis Robert como segundo bate y patrullando el jardín central. Robert se envasó 2 veces, una por un infield hit y otra por boleto. Por los marineros, Roenis Elías lanzó la 4ª entrada completa, donde solo permitió el hit de Moncada, pero seguidamente dominó a 3 contrarios en fila, 2 de ellos por la vía de los strikes. 7-3 le ganaron los angelinos de Los Ángeles a los Atléticos de Oakland en 7 entradas. Un cubano saltó al terreno en ese partido. José Iglesias conectó su 2º triple de la pretemporada en 2 veces al bate. En el 4º episodio despachó un largo batazo por el center field que no pudo ser capturado por el patrullero contrario, llegando con vida a la antesala. Seguidamente fue sustituido por un corredor. Siete por 5 vencieron los Dodgers de Los Ángeles a los Reales de Kansas City en partido que duró 9 entradas. Por los Dodgers, los cubanos que participaron se fueron en blanco. Ambos se incorporaron en el juego en un cambio masivo a la defensa en la 5ª entrada. Rangel Ravelo entró a custodiar la primera almohadilla y ocupar el 7º turno a la ofensiva y solo conectó par de fly a los jardines. En cuanto a Omar Esteves, defendió el campo corto y como tercer madero aportó una rayita a su equipo al elevar de sacrificio en el 6º episodio. No tuvo base oficial al bate, pues después le otorgaron una base por bolas. Los Bravos de Atlanta se impusieron a los Mellizos de Minnesota en 7 capítulos con marcador final de 4-0. Por los Bravos, 2 cubanos salieron a luchar un puesto en el equipo grande. Guillermo Heredia, como 9º bate, conectó hit en su primera vez con el madero en el 3er inning y luego falló en par de ocasiones. Su coequipero, el lanzador Daybel Hernández, se encargó de pichar la 7ª entrada, soportando un hit, pero dominando a otros 3 contrarios, 2 de ellos por ponche. 1-0 vencieron los Marlins de Miami a los Astros de Houston en partido que duró 8 entradas y caracterizado por una pobre ofensiva de solo 5 hits. Los Astros solo contaron con la presencia del cubano Alexis Díaz, a quien le fue dada la responsabilidad del 4º turno y defendió la inicial. En su primera vez al bate, en el 2º inning, recibió un pasaporte a primera. Sin embargo, luego en el 4º se fue por ponche sin tirarle. En ese mismo inning fue sustituido a la defensa. Una paliza de 13 carreras por 4 le propinaron los Azulejos de Toronto a los Orioles de Baltimore en 8 entradas. Los canadienses hicieron una cosecha de 14 hits ante un maltrecho picheo de los Orioles. Por los vencedores, Lourdes Gurriel patrulló el jardín izquierdo y batió como 2º en la alineación. En la 1ª entrada conectó su único sencillo y luego anotó la 1ª carrera de su equipo. Después, fallaría en 2 ocasiones antes de abandonar el partido en el 5º inning. Por los derrotados, el cubano Yusniel Díaz se ocupó de la defensa del jardín izquierdo en la 5ª entrada y un episodio más tarde conectó su único hit en 2 oportunidades que tuvo en el juego. Los Cardenales de San Luis cayeron ante los Nacionales de Washington con marcador de 7-6 en 9 capítulos. Por los Nacionales, el cubano Yasmani Tomás inició el juego como titular,
pero nuevamente dejó un sabor amargo a los que quieren verlo jugar este año en la Gran Carpa. El capitalino, quien jugó como inicialista en el campo, falló en 3 turnos y en 4 partidos promedia para 250 sin carreras empujadas. Distinto fue el desempeño de Yadier Hernández, quien se incorporó al desafío en el último tercio y aprovechó bien la oportunidad, pues batió de 2-2 con una empujada en la séptima entrada, que representó en ese momento la ventaja para los nacionales. También contribuyó en la última entrada a que su equipo se llevara el triunfo, pues como consecuencia de su segundo hit, los contrarios cometieron un error que propiciaron la carrera del gallo. Los Cascabeles de Arizona vencieron 5-3 a los Rojos de Cincinnati en 9 capítulos. Por los Rojos, el cubano Alfredo Rodríguez defendió la tercera base y fue el octavo de la alineación. En su primer turno, batió para doble play, pero luego pegó un hit en el cuarto inning y otro en el octavo para terminar de 4-2. En 5 partidos de pretemporada, promedia para 417 con un jonrón. A continuación, otros partidos de la jornada donde no vieron acción los cubanos.